bien, pues el título del mensaje en esta mañana es Ancianos y Diáconos. Ancianos y Diáconos. Estamos abriendo la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 11. 1 Pedro, capítulo 4, del 1 al 11. El hermano Caleb no está, cree que está arriba con el niño, pero Caleb cumple años hoy, para que luego lo felicitéis si lo veis por ahí, que no está aquí para no avergonzarle, pero bueno, está ahí arriba si queréis saludarle luego. 1 Pedro 4, del 1 al 11, por si alguien quisiera leerlo. Amén. Estamos en el cuarto bloque de 1 Pedro, dedicado al tema de la persecución, y ahora estamos viendo 14 mandamientos que Pedro da a la iglesia perseguida. Aquí tenéis la lista de los 14 mandamientos, y hoy nos toca ver mandato 6 y mandato 7. En estas semanas hemos visto 1, 2, 3, 4 y 5, y hoy pues números 6, hablad conforme a la palabra, y número 7, ministrad según el poder que Dios da. Interesante, hermanos, para empezar, Pedro está dando mandatos a una iglesia perseguida. No piensa, bueno, hermanos, ya que estoy siendo perseguidos, no voy a exigir que hagáis nada, voy a escribiros una carta en 2 o 3 meses dándoos mandatos. No, la persecución no es un pretexto para no obedecer a Dios. Hay que obedecer al Señor, y si la persecución no sirve como una excusa para no obedecer a Dios, cuanto menos es la comodidad occidental una excusa para no obedecer a Dios. Escrito está: ¡ay de los reposados en Sion! Amós 6.1. ¡Ay! Significa malditos, ¿no? Mateo 25, versículo 26. Siervo malo y negligente. Apocalipsis 3.16. Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si la persecución no es una excusa para no obedecer a Dios, nuestra comodidad europea tampoco lo es. Con esto en mente, pues vamos a empezar hoy con 3 puntos. El título general es Ancianos y Diáconos. Y tenemos pues 3 puntos en esta mañana. 1, palabras, aludiendo al ministerio del anciano. 2, mesas, aludiendo al ministerio de los diáconos. Y número 3, gloria, que todo se haga para la gloria del Señor. Versículo 11, capítulo 4, empieza diciendo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Repito, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pues muy bien, la semana pasada predicamos sobre dones. Dios ha dado dones a la iglesia. Y ahora en el versículo 11 vamos a ver un don concreto, bueno, dos dones concretos. En primer lugar, el don de hablar. El don de hablar en el contexto de la iglesia local, el don de la predicación. La mayoría de los comentaristas aquí están persuadidas de que Pedro aquí en esta primera cláusula está aludiendo a la proclamación pública de la palabra de Dios en la congregación local. Hay personas concretas llamadas por Dios dentro de la iglesia local para anunciar y enseñar la palabra de Dios de forma sistemática. En un momento vamos a hablar más sobre estas personas llamadas ancianos, pero antes de hablar sobre ellas, queremos hablar sobre la palabra de Dios.
La palabra es nuestra roca. La palabra es nuestro fundamento. La palabra es el cimiento de nuestra iglesia local. La palabra no se somete a la iglesia. La iglesia se somete a la palabra de Dios. Efesios 2, versículo 20, dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. El fundamento de los profetas es el Antiguo Testamento. El fundamento de los apóstoles es el Nuevo Testamento. Y la piedra angular es Cristo. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento están de acuerdo en dar la centralidad al Señor Jesucristo. Entonces, cada semana tenemos que predicar la palabra de Dios enfocándonos en Jesucristo. La iglesia protestante nació en pleno siglo XVI con un lema sellado en su corazón. Sola Scriptura. Sola Scriptura. A saber, la palabra de Dios es nuestra suprema norma de fe y conducta. Lutero y Calvino y los otros reformadores se dedicaron incansablemente a la exposición de la palabra de Dios. Lutero, por ejemplo, entre los años 1510 y 1546, predicó más de 3.000 sermones. El hombre estaba poseído por la palabra del Señor. Calvino, por su parte, en Ginebra, predicaba la palabra 10 veces cada 2 semanas. Vivía empapado de las Escrituras. Y a lo largo de los últimos siglos, Dios se ha encargado de levantar a predicadores poderosos dentro del mundo evangélico. Aquí tenéis algunas fotos de los más destacados. Después de la Reforma en el siglo XVI, entramos en el siglo XVII con los puritanos. Luego pasamos al siglo XVIII con los ejemplos de John Wesley, George Whitefield y Jonathan Edwards. Luego en el siglo XIX tenemos a J.C. Riley, que tiene mucho material publicado en castellano, y cómo no, Charles Haddon Spurgeon. Ya sabéis, no podemos entrar en el reino de los cielos si no hemos leído por lo menos un libro de Charles Spurgeon. Fe en Cristo y una lectura de Charles Spurgeon. Y luego el siglo XX, mi héroe, Martin Lloyd Jones. Todos estos hermanos llevan años difuntos. Lloyd Jones lleva más de 35 años en la tumba. Pero hermanos, Lloyd Jones sigue enseñándome a mí entre semana, aunque esté metido en la tumba. ¿Sabéis por qué? Porque cuando estaba vivo, predicaba la palabra de Dios. No predicaba la palabra de Lloyd Jones, y por lo tanto, lo que Lloyd Jones dice es tan relevante hoy como lo fue hace 3-4 décadas. Los predicadores de su época, que solamente predicaban según el espíritu de los tiempos, perdieron su relevancia al morir. Pero los que predican la palabra de Dios permanecerán para siempre. Dios honrará a los que honran su palabra. Escrito está, 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran. ¿Cómo puede un predicador honrar a Dios? Dando la palabra del Señor, predicando la palabra de Dios. Porque la palabra es poderosísima, gloriosa, magnífica. Hermano, antes de tu nacer, la palabra de Dios era poderosa. Y cuando tú estés metido en la tumba, la palabra seguirá siendo igual de poderosa. En la época del primer siglo, se desataron persecuciones contra los cristianos en Asia Menor. Y a partir del primer siglo, se produjeron 10 grandes persecuciones romanas contra la indefensa iglesia cristiana. Pero hermanos, escuchad la sentencia de Dios decretada contra los grandes príncipes de la tierra. Nerón, muerto. Trajano, muerto. Domiciano, muerto. Marco Aurelio, muerto. Séptimo Severo, muerto. Maximiano, muerto. Decio, muerto. Valeriano, muerto. Aureliano, muerto. Diocleciano, muerto. Jesucristo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. La palabra de Dios permanece para siempre. No podemos sepultar la verdad de la palabra del Señor. No nos confundamos, queridos hermanos. La iglesia está en declive en el occidente. Hay mortandad espiritual por todos lados. La gente pone cualquier pretexto para no servir a Dios aquí en Europa. Pero queridos hermanos, en África, en Asia, la palabra está avanzando con fuerza indestructible. ¿Quién sabe cuántos miles de almas van a entrar este mismo día del Señor
en el reino de Dios. Ay, en las iglesias perseguidas de Asia, de África, están buscando a Dios todos los días, como nos enseñó Mila acerca de los hermanos en Siria. Aquí en el occidente nos cuesta orar una vez a la semana. Dios bendice a los hermanos que buscan su rostro. Dios está obrando con poder. Dios está glorificando. Y nos toca a nosotros sintonizarnos con esta llama viva de Dios. Oh, que podamos orar la oración de Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Dónde está tu fuego, hermano? ¿Dónde está tu pasión, hermana? Porque nos hemos conformado con la ley del mínimo esfuerzo en las cosas de Dios, siempre poniendo pegas. Y por fin, cuando decidimos obedecer a Dios, en vez de hacerlo con gratitud y alegría, nos quejamos, siendo mosqueados. Oh, hermanos, que el ejemplo de Asia Menor, de Asia actual, de África actual, sirva como un ejemplo para nosotros aquí en Europa. Yo a veces me pongo a pensar, si viniese un cristiano perseguido de Corea del Norte, Afganistán, Irak, Irán, el país que fuere, y él viniese aquí con sus cicatrices, su sangre seca, y él observara tu vida, ¿qué pensaría acerca de tu cristianismo? ¿Habría una persona apasionada por la gloria del Señor? ¿O un varón atado al móvil, a las redes sociales, sacándose 2,000 fotos al día, riéndose de los chistes del mundo, sintiéndose plenamente a gusto en este mundo, pasándolo bomba sin ningún tipo de vida espiritual? Oh, hermanos, necesitamos avivamiento, pero antes de ser avivados, necesitamos arrepentirnos. Y no estoy hablando únicamente de arrepentimiento entre los incrédulos. La iglesia del Señor Jesús en España tiene que arrepentirse, volver a Dios, clamar al Señor, postrarse en el polvo. Señor, visítanos con tu poder para la gloria de tu nombre. No podemos permitir que la carnalidad y la comodidad distorsionen la voluntad de Dios para con nuestra iglesia. Él quiere que tú estés encendido para la gloria de su santo nombre. Y ten por seguro, si tú determinas en tu corazón obedecer a Dios, andar en el fuego del Señor, te vas a topar con bomberos espirituales y van a procurar apagar tu fuego. Yo me acuerdo cuando era recién convertido, un hombre siempre me piaba diciéndome a mí, sí, tú tienes mucho fuego por el Señor ahora, pero ya verás en 5 años, ya verás en 10 años, ya verás en 15 años. Hermanos, tenemos que mantener la llama encendida. Este primer amor siempre acompañándonos. Te van a tachar de todo. Eres un intolerante, estás loco, eres un fanático, pero no pasa nada. Porque si tú vivieras en Somalia, en Irak, en Irán, te encajarías perfectamente. Si eres uno más de la iglesia, pero aquí produces este efecto porque estamos tan acomodados y muertos en el occidente. La gente te critica a ti por tu pasión espiritual como un acto de autodefensa. Como ellos no están viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, ven una persona que está andando y avanzando en Dios, se sienten amenazados y por lo tanto se ven obligados a criticar y lanzar falsas acusaciones contra ti. Pero tú, sométete a la palabra, busca al Dios de la palabra y entiende que Dios hace avanzar su iglesia a través de gente apasionada por la palabra de Dios. Y dentro de la iglesia, Dios levanta a gente singularmente dotada a la hora de predicar la palabra. Y este don es tan especial, tan peculiar, tan singular, que la palabra nos exhorta a sostener a los predicadores de nuestras iglesias locales. Pablo dice 2 veces, en 1 Corintios 9:9 y 1 Timoteo 5:18, no pondrás bozal al buey que trilla, para explicar que el obrero, el predicador, es digno de su salario. La palabra de Dios es poderosa, y cuando en una iglesia la palabra está siendo predicada, la palabra sirve como un desinfectante que va matando virus espirituales, que va matando enfermedades diferentes. Dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
el agente santificador que Dios emplea en esta tierra es su Espíritu Santo aplicando la palabra de Dios a los corazones de su amado pueblo. Si yo, como predicador en esta mañana, me dedicara cada domingo a daros consejos humanistas, psicológicos, basado en la sabiduría humana, estaría cometiendo un doble pecado. Primer pecado, estaría cometiendo un gran pecado contra Dios. Porque este púlpito no existe para que yo predique mis ideas, por muy bien intencionadas que sean. Este púlpito existe para que sea proclamada la santa palabra del Señor. Nehemías 8, versículo 4. Esdras levanta el púlpito para proclamar la ley de Dios. No sus ideas, no sus convicciones, no sus pensamientos. Proclama la palabra del Señor. Y yo tiemblo cuando pienso en todos aquellos payasos que no están dando comida a las ovejas del Señor. Y en vez de proclamar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, están entreteniendo a la gente con consejos mundanos. Dios nos libre, hermanos. Dios nos concede una iglesia bibliocéntrica apasionada por la palabra del Señor. Y número dos, estaría no solamente pecando contra Dios, estaría pecando contra vosotros. Por dos razones. Una razón espiritual, una razón económica. Uno, la razón espiritual. Si yo no os predico la palabra, si no os confronto con la palabra, si no advierto a los pecadores de que van al infierno, si no se arrepienten, yo estoy siendo una piedra de tropiezo en vuestra caminata de santificación. Estaría pecando contra vuestro bienestar espiritual. Y número dos, estaría pecando económicamente. Porque esta iglesia local, los miembros, me estáis sosteniendo a mí. Me estáis pagando mes tras mes para que yo me dedique a la palabra de Dios. Y si yo no estoy metido en la palabra, si no os predico la palabra, si no tomo la palabra en serio, podríais tener a otro pastor centrado en la palabra, predicando aquí domingo tras domingo. Y podríais estar dándole a él el dinero. Por lo tanto, hay que subir al púlpito con mucho cuidado. Y Pablo dijo a Timoteo, tú tienes que dedicarte, chaval, a tres cosas. Uno, lectura. Dos, exhortación. Estamos haciendo hoy tres, enseñanza. Exhortación, lectura y enseñanza. Y Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este matiz quiere decir que es posible usar mal la palabra de Dios. Es posible torcer textos para que digan lo que yo quiero que digan. No, lo que hay que predicar es la palabra. Y por lo tanto aquí estamos comprometidos con la predicación expositiva, para que veamos todo el hermoso consejo de Dios. Esto pues es lo que Pedro tiene en mente. Si alguno habla en la congregación, hable conforme a la palabra de Dios. Que la palabra sea predicada sin cesar. Pablo pudo haber dicho a Timoteo, predica sobre tus sueños. Predica que vienen cosas grandes, ballenas y elefantes. Predica la primera cosa que se te pase por la mente. Profetiza cosas gigantescas. Timoteo, Timoteo, estoy a punto de morir y quiero que sepas que has de predicar la palabra de Dios. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Y cuando la gente esté cansada de que tú prediques la palabra, sigue predicando la palabra de Dios. El púlpito existe para la predicación de la palabra. El oficio de anciano existe para que sea predicada la palabra del Señor. Ahora bien, queridos, para cerrar este primer punto, yo podría aplicar esta primera cláusula a todos los ancianos, los pastores, los predicadores que hay. Pero también podemos aplicar este principio a cada hermano y hermana aquí en esta mañana. Vosotros que estáis enseñando en la escuela dominical, vosotros que estáis enseñando la palabra de Dios en un grupo de hogar entre semana, vosotros que estáis a lo mejor compartiendo reflexiones en grupos de oración, vosotros padres que estáis enseñando la palabra a vuestros niños en casa, oíd la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Habla conforme a la palabra. Antes de tú convertirte,
Tu lengua era un instrumento del diablo. Hablabas del diablo, hablabas las cosas del mundo, te apasionaba el reino de las tinieblas. Nunca podrás recuperar aquellos años perdidos. Pues ahora aprovecha. Usa tu lengua, tu boca, para proclamar la gloria y la palabra de Dios. De la misma forma que Dios levantó su iglesia protestante en el siglo XVI con la palabra de Dios, que haga lo mismo hoy entre nosotros. Hermano, levántate en base a la palabra y recuerda la parábola de Cristo. El hombre prudente no es aquel que oye la palabra. El hombre prudente que construye su casa sobre la roca es aquel que oye la palabra y la pone por obra. El hombre sabio no es aquel que escucha exposiciones bíblicas semana tras semana en General Luque. El hombre y la mujer sabio es aquel que oye la palabra y obedece la palabra. En primer lugar, hermanos, hablemos pues conforme a la palabra de Dios. Que nuestras palabras sean palabras dignas de nuestro Señor. Ahora pasamos al segundo punto en esta mañana, mesas. Hemos hablado de palabras, los ancianos, y ahora número dos, mesas. Volvamos al versículo 11, que dice, ¿alguien por fin podría leerlo mientras bebo agua? El versículo 11. Bien, en la primera cláusula hemos hablado de un don muy peculiar y singular, a saber, el don de predicar la palabra de Dios. En segundo lugar, estamos considerando un don muchísimo más común en el campo de la iglesia, a saber, el don de ministrar. Ministrar, como os expliqué la semana pasada, es sinónimo de servir. Ministrar es servir. Son conceptos intercambiables. El ministrador es el servidor. Y vimos la semana pasada que hemos recibido dones de parte de Dios, dones de servicio, y citamos a Abraham, Génesis 12, versículo 3, Abraham, yo te bendeciré y serás bendición. Dios nos bendice con dones con el propósito de que levantemos y edifiquemos a nuestros hermanos en la fe. Pusimos el ejemplo también de las tres parábolas leída por Ángel. Los primeros tres amaban a Dios, disfrutaban de Dios, servían a un Dios bondadoso y generoso, pero el tercer siervo pensaba que Dios era un ogro, que quería sofocar su libertad y decir que tú eres un hombre duro. Y por lo tanto puso pretextos, excusas y pegas para no servir al Señor. Es la lógica del vago espiritual. No tiene interés en servir a Dios, solamente quiere salirse con la suya. Y todo acto de servicio al Señor le parece duro y pesado. No disfruta de sacrificar su tiempo libre para las cosas de Dios. No se deleita en la voluntad del Señor. Es la ley del mínimo esfuerzo. Pero el creyente regenerado, apasionado por el Señor, que se predica el Evangelio regularmente, tiene unas ganas impresionantes de servir a Dios, porque su corazón está rebosando de gratitud hacia Cristo crucificado y resucitado. Pues lo que Pedro hace aquí en este pasaje es combinar el don de hablar y el don de servir. Y este patrón se repite frecuentemente en las Escrituras. Os daré tres ejemplos. Primer ejemplo, Romanos 12, versículo 6, dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Tenemos un don verbal, profetizar, predicar la palabra, y un don de servicio. Segundo texto, 1 Corintios 12, versículo 28. Dios puso en la iglesia, primeramente, apóstoles, profetas y maestros. Es decir, el don de hablar, el don de enseñar. Pero también puso los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran. Dones de servicio. Tercer pasaje, Hechos 6, versículo 3. Buscad, hermanos, entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los apóstoles se dedican al ministerio de la palabra y levantan a siete varones diáconos, ¿con qué propósito?
servir las mesas. Entonces este patrón doble se repite varias veces en la Biblia. Dones de hablar, dones de servir. Hay un hermano aquí en la congregación que es un hermano, no voy a nombrarlo para no avergonzarle, pero él es un hermano súper servicial en todos los sentidos, pero le cuesta mucho y no tiene ganas de compartir nada aquí desde el púlpito. Y eso está bien, porque Dios nos da dones diferentes. Tú a lo mejor tienes un don bestial de servicio y el pensamiento de ponerte aquí detrás de un púlpito, te pierdes 5 kilos. No, pero Dios da dones diferentes, no pasa nada. Estamos para disfrutar lo uno de lo otro y los dones diferentes. Pues bien, hay dones de hablar y hay dones de servir, dones diaconales. Entonces, la diferencia entre un pastor y un diácono es doble. Hay dos diferencias fundamentales. Primera diferencia, el pastor, el anciano, que son sinónimos en el Nuevo Testamento, tiene que enseñar la palabra. Tiene que ser apto para enseñar. ¿El diácono tiene que ser apto para enseñar? No tiene que ser, sí, tiene que creer las verdades fundamentales de la fe. Inspiración de la Biblia, doble naturaleza de Cristo, Trinidad, salvación por gracia a través de la fe, vida eterna para los salvados, condenación eterna para los impíos, pero no tiene por qué ser un gran teólogo. No hace falta. Y la otra diferencia es que el anciano es llamado a gobernar. De ahí la membresía en la iglesia. Gobernamos. Cuando un hermano está andando de forma desviada, pues tenemos que llamarle la atención. Pero el diácono no tiene por qué gobernar en las cosas de Dios. El diácono está puesto para apoyar la obra de los ancianos, los obispos, los pastores en la iglesia local. Así que bien, dentro de la iglesia local hay muchas necesidades. Hay gente enferma, hay gente con problemas, hay viudas necesitadas, hay extranjeros. Y en la primera iglesia, ellos levantaban a diáconos para servir en estos asuntos, pues prácticos, cotidianos. Por ejemplo, administraban el dinero. Los diáconos se dedicaban a estos asuntos prácticos, mientras que los ancianos y pastores se dedicaban a la predicación de la palabra de Dios. Lo ideal entonces, bueno, lo ideal, lo bíblico, es que en nuestra iglesia local haya ancianos y diáconos. Y si comparamos las dos listas que se dan en Tito 1 y 1 Timoteo 3, son requisitos casi idénticos, salvo por el asunto de enseñar y gobernar. El anciano tiene que enseñar y gobernar donde el diácono no tiene por qué hacerlo. Bíblicamente hablando, hermanos, no hay tal cosa como una iglesia con un solo anciano, ni siquiera con un solo diácono. Siempre hay ancianos y diáconos, siempre en pluralidad, porque Dios es un Dios trinitario. Dios es un Dios que mora en comunión. El Padre amaba al Hijo antes de la fundación del mundo. El Hijo amaba al Espíritu Santo. El Espíritu al Padre y viceversa. Somos un reflejo del amor trinitario de Dios. El problema con tener un solo pastor en la iglesia, y esto es lo que vemos en muchas iglesias neopentecostales y carismáticas, convierten al pastor en una especie de figura casi divina. Y si tú no obedeces un mandato del pastor, pues eres del diablo, eres un hijo de Satanás. Tú no puedes poner en tela de juicio ningún mandato, ningún consejo del pastor, donde nosotros entendemos que aceptamos los consejos que están basados en la palabra de Dios. Necesitamos pues que haya pluralidad en el gobierno de la iglesia para que el pastor no abuse de su congregación. Tristemente en España y aquí en Andalucía se han dado bastantes casos de abuso congregacional. Ahora mismo en nuestro consejo de la iglesia local tenemos, pues ahora mismo sirviendo como diáconos, al hermano Paco Escobar y a Nicolás Carrillo. Y Nicolás Rodríguez, estaba pensando en su esposa. Nicolás Rodríguez, claro, esta iglesia es la iglesia de los Rodríguez. ¿Hay alguien aquí hoy que no se llame Rodríguez? Vamos a cambiar el nombre de esta iglesia. Ya no será Palabra de Vida, será Palabra de Rodríguez. Aquí está más del 60% soy Sequi Rodríguez. Bien, tenemos diáconos y ahora vais a ver la lista de los requisitos para un diácono reconocido dentro de la iglesia local. Hace 2 predicaciones, cuando hablé sobre el versículo 9, os expuse los requisitos para un pastor. Y aquí están ahora los requisitos para un diácono. Iremos uno, son 9 en total. 1, tienen que ser hermanos honestos.
Dos, sin doblez, es decir, no decir una cosa a una persona, otra cosa a otra persona. Sin doblez, no hipócritas. Tres, no dados al mucho vino, es decir, no viciados. Hoy diría, no adictos al móvil, no, sin vicios, porque es un mal ejemplo. Cuatro, no codiciosos de ganancias deshonestas. Claro, Nicolás se encarga del dinero de la iglesia. Si él fuese codicioso de ganancias deshonestas, ¿dónde estaría el problema? De repente el dinero desaparece y viene Nicolás a la iglesia en un BMW doble. O sea, claro, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas porque está manejando dinero. Número 5, que guarden el misterio de la fe. Es decir, que crean las doctrinas que profesamos con una buena conciencia. Número 6, que sean hermanos públicamente sometidos a prueba y luego, si son irreprensibles, ejerzan el diaconado. Es decir, la iglesia entonces tiene que evaluar el carácter, el servicio de los diáconos. No simplemente imponer un título, Nicolás y Paco son diáconos, es que la iglesia reconoce que hay este espíritu diaconal en ellos. Número 7, sus mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Por qué? Porque si tú estás sirviendo en un puesto público en la iglesia y tu mujer es una mujer chismosa, el problema es que el diácono, el anciano, tenemos mucho acceso a información clasificada. Hay muchas cosas que nosotros sabemos en virtud de la función que desempeñamos en la iglesia. Si la mujer de una persona, siendo o anciano o diácono, es calumniadora o chismosa, va a acabar con la iglesia. Va a hacer mucho daño. Por lo tanto, es necesario que la mujer también sea una mujer recta e íntegra. Número 8, sean maridos de una sola mujer, a saber, Loli o Isabel. No tenéis ninguna otra por ahí, ¿no? Está una, hermanos de una sola mujer, gloria a Dios. Y número 9, pues que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Estos son los requisitos que una iglesia ha de ver públicamente manifestándose pues en los diáconos y para aquellos que desean formar parte del ministerio diaconal de la iglesia. Este modelo es saludable para la iglesia. Y cuando los nuevos convertidos o los nuevos miembros se enteran de quiénes son los diáconos, pueden fijarse en ellos, su ejemplo y su entrega de hermosos hermanos en el Señor. Hay que reconocer también que en cuanto a los diáconos, en ningún momento Pablo exige perfección. Porque aquí no hay tal cosa como una persona perfecta. Nadie aquí es perfecto, pero sí irreprensibles, intachables, que no están tonteando con el pecado. Y la iglesia pues hace bien en imitar la conducta, no solamente de los ancianos, sino también de sus diáconos. La lista que hemos puesto podría servir como un breve sumario de lo que Dios espera de todos nosotros en esta mañana. Dios quiere que sigamos este patrón. Y cuando la iglesia tiene ancianos fieles, diáconos fieles, son una bendición para todo el mundo. Son una fuente de apoyo para la obra del Señor y un maravilloso ejemplo para la congregación. Y gracias a Dios, Pablo nos dice una preciosa promesa en 1 Timoteo 3:13, los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza que es en la fe en Cristo Jesús. Es decir, un diácono que desempeña bien su función será tenido en alta estima entre los hermanos de su iglesia local, un modelo de madurez y fidelidad cristiana. El Señor quiere pues que seamos una iglesia así, con ancianos, con diáconos, pero también quiere que todos tengamos un espíritu diaconal. Y como explicamos la semana pasada, Dios nos da nuestros dones para que bendigamos a los demás. Así que pregúntate a ti mismo ahora mismo, ¿qué podrías hacer tú esta semana, este día, para bendecir a un hermano tuyo en la fe? ¿Qué podéis hacer a nivel práctico? A lo mejor podéis llamarle, ir a tomar un café con él, invitarle a comer como hicieron con nosotros la semana pasada. ¿Qué cosas podríais vosotros hacer a nivel práctico para ejercer este precioso espíritu diaconal? Nuestro ejemplo en todo es el Señor Jesús, el cual dijo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, pues, es el patrón, el ejemplo a seguir. Y si Cristo nos ha dado un ejemplo, dando su vida por nosotros, resucitando, ¿cómo no vamos a entregarnos en amor por nuestros hermanos en la fe? Usa tu don para la gloria de Dios.
¿Cómo puedes saber cuáles son tus dones? Uno, será algo que tú haces de forma muy natural. Te sale de forma espontánea. Te sale, porque lo tienes ahí metido dentro. Número dos, es algo que haces bien. Si tú piensas que tienes el don de la alabanza, de cantar, y cantas como un sapo ahogándose, no tienes un don de Dios. Mira, canta en tu casa, canta en la ducha, canta a tu mujer. No sirves para cantar aquí en el equipo de la alabanza. Es algo que harás bien y es algo que sale de forma innata, espontánea. Número tres, es algo que va a bendecir a los demás. Tarde o temprano alguien te va a decir, oye, me ha gustado mucho este toque que me has dado. Me ha gustado mucho cómo has hecho esto. Alguien te va a decir, Dios va a enviar una persona para animarte en este don que tú tienes. Y número cuatro, Dios tarde o temprano va a abrir una puerta para que tú pongas este don por obra, en práctica. Así que usa tus dones para la gloria de Dios. Y para acabar este segundo punto, hermanos, os animo a fijaros en el Señor Jesucristo, sí. Os animo a fijaros en los ancianos, pues el anciano de la congregación. Pero también en base al segundo punto, fijaros, hermanos, también en el ejemplo de nuestros diáconos en nuestra iglesia local. Como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Dios es muy bueno con nosotros. No simplemente nos da principios esotéricos, nos da gente de carne y hueso que tú y yo podemos ver domingo tras domingo, semana tras semana, para saber qué es lo que Dios espera de nosotros a nivel personal. Pues oremos también, hermanos, como congregación, para que Dios levante ancianos, que levante diáconos en medio de nuestra congregación para la gloria de su nombre. Y acabamos pues con el tercer punto en esta mañana, gloria, el clímax, el pico, la cumbre, el gran fin de todo, ¿no? Hemos hablado de hablar según las palabras de Dios, hemos hablado de ministrar según el poder de Dios, y número tres, el propósito para que Dios reciba gloria. Versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y ahora, la última frase. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué hablamos lo que hablamos? Para que Dios reciba gloria. ¿Por qué servimos con un corazón diaconal? Para que Dios reciba gloria. La meta de tu vida cristiana es glorificar a Dios. Me encanta la primera pregunta del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. No lo puedo decir sin tener los ojos cerrados. Por eso estaba ahí medio ciego diciéndolo. La meta de tu vida es glorificar a Dios. Tú eres una creación de Dios para que vivas para la gloria del Señor. Todo lo que tienes es de Dios. Tanto los dones naturales como las cosas espirituales. Tu cuerpo es un regalo de Dios. Tu alma es un regalo de Dios. Tu familia es un regalo de Dios. El oxígeno es un regalo de Dios. La comida, la bebida son regalos de Dios. La creación es un regalo de Dios. La muerte y la resurrección de Cristo son un regalo de Dios. La regeneración del Espíritu Santo es un regalo de Dios. La Biblia es un regalo de Dios. La iglesia local donde te congregas es un regalo de Dios. Todo, absolutamente todo es un regalo de Dios. Y por lo tanto, la semana pasada expliqué que los que son enemigos de Dios van a tener que rendir cuentas por cada suspiro que han tomado en desobediencia al Señor. Dios regala dones a sus enemigos. Y dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Repito, ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Todo es de Él, por Él, para Él. Dios nos lo ha dado todo, por lo tanto, devolvamos al Señor lo tuyo. Y ahora algo interesante. Pedro aquí recalca que damos gloria a Dios únicamente a través de Jesucristo. Dios no nos da su sonrisa si no estamos en Jesucristo. Solamente en Cristo, unido a Él por el anillo de la fe, en Cristo está la sonrisa de Dios. Y si estamos en Cristo, Dios nos mira diciendo, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia.
estás en el Hijo, y Dios solamente se agrada, se goza en aquellos que están escondidos en Dios el Hijo. Ahora bien, queridos, ¿por qué Pedro se ve obligado a glorificar a Cristo en medio de una exposición sobre los dones de la iglesia? Está hablando sobre nuestros dones, el don de la hospitalidad, los dones que tenemos, los ancianos, los diáconos, y luego dice a Cristo la gloria. ¿Por qué hace esto? Tengo una teoría mía, no es algo bíblico, podéis o recibirla o no. Creo que Pedro aposta, mete aquí una frase dando la gloria a Cristo, porque existe la tentación, si tú eres un ser humano como yo, con tu pecado, tu orgullo, tu arrogancia, y tú tienes un don, y Ramón te dice, predicas muy bien, y Juan Fran dice, me ha encantado el sermón, y Patricio dice, aleluya, ha sido tremenda la palabra hoy. Poco a poco, como eres un hijo de Adán, el orgullito te va subiendo y empiezas a creerte, ¡guau!, el rey del mundo. Y Pedro lo que hace enseguida es decirnos, no. El imperio y la gloria son del Señor Jesucristo, para que a nadie le suba el ego. ¿Cómo se dice esto? Ego, el ego. Si tú predicas bien, gloria a Dios. Si tú cantas bien, gloria a Dios. Si tú tocas bien, gloria a Dios. Si tú haces lo que sea bien, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Había un rey en el libro de Hechos, capítulo 12, y dijeron, voz de ángel, no de hombres. ¿Y qué pasó con él? Finiquito. ¿Por qué fue finiquito? Porque no dio la gloria a Dios. En la Biblia hay un conflicto terrible entre los seguidores de Dios y los seguidores de Satanás. Satanás quiere gloria. Satanás se ama a sí mismo. Aquí tenéis tres frases de Satanás en la Biblia. Primera, Isaías 14, versículo 13. Satanás dice, yo subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono, y yo me pondré, me sentaré en el monte de testimonio, sobre las alturas de las nubes subiré, yo seré semejante al Altísimo, yo. Otra frase, Ezequiel 28, versículo 17, Dios está hablando al diablo, pensamos, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Satanás era hermoso, precioso, espléndido, y su propia belleza produjo en él arrogancia. Y luego tercer texto, Mateo 4:9. Cristo, todo esto yo te lo daré si postrado me adorares. ¿Qué anhela Satanás? Gloria, gloria, gloria. A mí la gloria. Satanás se ama a sí mismo. Tiene la autoestima por las nubes. El Dios de Satanás es Satanás mismo. Y cuando tentó a Eva en el principio, le dijo, seréis como Dios. Y Eva comió del todo, se centralice en él o en ella. Los seguidores de la serpiente solamente procuran gloria propia. Y dice Jesús en Juan 5, versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer si recibís gloria los unos de los otros? Y luego dice Juan, en Juan 12, versículo 43, había algunos que no podían creer porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El cristiano es aquel que busca la gloria de Dios. El seguidor de la serpiente es aquel que busca la gloria para sí mismo. Y por esta razón, un verdadero cristiano está dispuesto a sufrir, ser rechazado, odiado, tenido en poca estima por amor al Evangelio. Porque el eje del cristiano no es su propia gloria, es la gloria de Dios. Pero un seguidor de la serpiente nunca va a sufrir por amor a Cristo. El momento que se vea en una situación de sufrir, de padecer afrenta por el Señor, de ser insultado por Cristo, se echa para atrás y la semilla que fue plantada se hace infructuosa, porque es un seguidor de la gloria de este mundo. Por esto, como pastor, no necesito llamar a todos los peces gordos de la sociedad, los políticos, y caer bien a todo el mundo. No, yo necesito caer bien a una sola persona,
el Señor Dios Todopoderoso. Dice Pablo en Gálatas 1:10, si yo todavía procurase agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, la peor maldición para un predicador es cuando empieza a agradar a los hombres, porque deja de predicar la palabra de Dios, deja de confrontar el pecado, deja de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Déjame presentar delante de vosotros dos imágenes y contestad en vuestros corazones, ¿cuál de estas dos imágenes produce en vosotros más emoción? Imagen número uno. Tú, coronado, con miles de seguidores en las redes sociales. Tu nombre conocido en todo el país. Tal vez tú salís de vez en cuando en la tele, la gente alabándote cada dos por tres. Es la primera imagen. Imagen número dos. Jesucristo exaltado, glorificado por millones y millones de ángeles por los siglos de los siglos. ¿Cuál de estas dos imágenes produce en ti más emoción y alegría? Tu respuesta determinará tu condición espiritual en esta mañana. Si eres un hijo de Dios, la única cosa que te importa es que Cristo sea glorificado y exaltado. Si eres un seguidor de la serpiente, la única cosa que quieres es tu propia comodidad, tu propio bienestar. ¿Cuál de estas dos imágenes es la que fomenta más emoción en ti? Que quede bien clarito, hermanos, la gloria no es para el pastor, la gloria no es para Paco Escobar, ni Nicolás Rodríguez, ni siquiera para Nicolás Carrillo, por si hubiera alguno por ahí. La gloria y el imperio son del Señor Dios Todopoderoso y de su Cristo por los siglos de los siglos. Y que se pueda pues cumplir entre nosotros la gran oración del Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se realiza la voluntad de Dios en el cielo? Con ganas, con celo, con pasión. Si los ángeles estuvieran aquí en esta tierra, estarían dedicando cada gota de su sudor celestial, angelical, en el servicio a Dios. Hermanos, pues, vivamos para la gloria del Señor. No pongamos pretextos, no pongamos excusas. Vivamos para el Señor, glorifiquemos a nuestro Dios. Recuerda, querido hermano, que todo lo que tú tienes es de Dios y para su gloria. Nada es tuyo. Tu esposa no es tuya. Tus hijos no son tuyos. Son propiedad divina. Tú, ni siquiera tú, eres tuyo. Tú perteneces al Señor. Y a la luz de esta gloriosa realidad, usa tus dones, tus talentos para edificar a la iglesia del Señor y para glorificar al Señor. Y si no has administrado bien los dones que Dios te ha dado, pues pídele perdón en esta mañana. Señor, aviva el fuego. Renueva el fuego del don de Dios que hay en mí. Señor, quítame a mí de la apatía espiritual. Quiero vivir encendido y apasionado para tu gloria. Antes de orar, hermanos, vamos a concluir recapitulando lo visto en esta mañana. Leamos el texto por última vez. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto hoy tres cosas. En primer lugar, empezamos hablando sobre palabras. Vimos que Dios levanta iglesias en base a la palabra y nos da hombres singularmente dotados a la hora de predicar la palabra. Ancianos, pastores y obispos. Hemos aplicado esta primera cláusula a los ancianos, pero se puede aplicar a todos nosotros en la esfera de la vida donde nos encontremos. Hablemos conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, hablamos sobre mesas. Además de levantar ancianos, Dios nos concede diáconos, que están puestos para servir en los asuntos prácticos de la vida cristiana. La diferencia fundamental entre un anciano y un diácono, en primer lugar, es que el diácono no tiene por qué enseñar y tampoco gobernar. Ambos oficios pertenecen al anciano. Y Dios nos da diáconos y ancianos en la iglesia local para que nos fijemos en ellos como ejemplos de carne y de hueso. Y número tres, gloria. El pastor predica lo que predica y el diácono hace lo que hace para que Dios sea glorificado. Y hemos aplicado este último punto a todos vosotros, hermanos, para que os deis cuenta de que sí,
Por supuesto tenéis dones y talentos, amén. Pero no se te suba el orgullito si Dios te ha dado un determinado don. Si tú predicas bien, más bien tiembla, porque tendrás que rendir cuentas delante de Dios por este don que te ha dado. Si cantas bien, si tocas bien, si cocinas bien, si sirves bien, hazlo para la gloria del Señor en esta mañana. Oremos a Dios en esta mañana, dándole gracias por su palabra y a partir de ahora servirle de todo corazón para la gloria de Jesucristo. Oremos a Dios en esta mañana. Gloria a ti, Señor. Imperio a ti, Señor. Gracias por tu inspirado texto en esta mañana. Señor, te alabamos, Señor, por el don de hablar. Has dado tu congregación local, voces, pulmones, para que tu palabra sea proclamada semana tras semana. Señor, oramos para que nuestra iglesia sea edificada en base a la palabra de Dios. Señor, líbranos de entregarnos a consejos mundanos, humanismo, paganismo. Queremos una iglesia fuerte en las Escrituras, Señor. Y te pido también como anciano en esta congregación local, que no permitas, Señor, que suba al púlpito con otra palabra que no sea la tuya. Que sea la Escritura proclamada, predicada, expuesta a cada corazón, Señor, oh Dios. Y también los hermanos en cada esfera de sus vidas, que puedan, Padre, obedecer este mandato, empleando sus dones, sus lenguas, sus bocas, para la gloria de tu santo nombre. Señor, en segundo lugar, te damos gracias por los diáconos Paco y Nicolás. Gracias por los requisitos que nos has dado en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sigan floreciendo entre nosotros. Señor, gracias por ayudarnos en nuestra debilidad. Porque no solamente nos das principios escriturísticos, sino que nos das personas de carne y de hueso en las cuales nos podemos fijar para crecer a tu estatura, Señor. Padre, te pedimos una bendición tremenda para sus vidas. Y también, Padre, que nuestra iglesia se dé a conocer este hermoso espíritu diaconal entre todos. Todos sirviéndonos unos a otros. Como bien dijo tu amado Hijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Señor, permítenos imitar su santo ejemplo, Señor, para tu gloria. Y en tercer lugar, Padre, haznos entender que todo lo que tenemos, sea por naturaleza, sea en el Espíritu Santo, todo lo que tenemos es para que tú seas glorificado. Señor, no permitas que nos gloriemos en nuestros dones. Si alguien nos echa un cumplido por nosotros hacer algo bien, manténnos humildes, dóciles, enseñables en tu mano. No permitas que el orgullo endurezca nuestro corazón, como hizo con Satanás en el principio, Señor, solo pensando en sí mismo. Y Señor, también quiero orar, porque seguramente habrá entre nosotros hijos de la serpiente que se aman a sí mismos más que cualquier otra cosa y solamente quieren su propia comodidad y solamente piensan en su propio bienestar, su propio futuro. Oh Dios, te pido por cirugía espiritual en esta mañana, una conversión de corazón. Te pido que erradiques el corazón de piedra tan duro y coloques un corazón de carne. Señor, todo lo que estamos aquí salvados por tu gracia. Antes buscábamos nuestra gloria y las luces pasajeras de este mundo, pero nos frenaste en nuestra locura, nos salvaste. Y Señor, tú puedes hacer lo mismo hoy entre los incrédulos que están entre nosotros. Señor, pelea dulcemente con tus adversarios en esta mañana y que se produzca regeneración para la gloria de tu santo nombre. Te amamos. Te damos gloria. Levanta una iglesia poderosa aquí en las Escrituras. Y levanta una iglesia poderosa en este espíritu diaconal. Te damos gloria y gracias en el nombre del Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dijo amén y amén.